Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de la Cueva del Rey? Es lunes 2 de abril, exactamente las 0 horas, y me dispongo a grabar desde fuera de la cueva, que esto ya se está haciendo una costumbre, pero créanme que mil veces prefiero grabar en la cueva para evitar los sonidos fuertes y desagradables que se pueden escuchar de los motores de los automóviles que están pasando por la calle. Pero también encuentro la oportunidad de aprovechar estos momentos de trayecto hacia mi hogar para platicar con ustedes unas cuantas anécdotas. Venía escuchando un podcast que se llama El Templo del Tiempo. Se lo recomiendo. Si ya descargaron su aplicación de iVoox, ahí la pueden buscar. Se llama El Templo del Tiempo. Y son un par de chavos, no tan chavos, pero que hablan acerca de los videojuegos de una manera, con una crónica muy, muy, muy buena, muy digerible, muy entendible. O sea, no son personas que hablan con tecnicismos y nada más, son personas que hablan las cosas tal cual les vienen a la cabeza y hablan con muy buen conocimiento. Más o menos son de mi edad, están entre los 29 y 30 y tantos años. Y realmente cada vez que los escucho me hacen recordar aquellos tiempos en los que yo fui conociendo el internet, fui conociendo los videojuegos, y me traen muy buenos recuerdos. El día de hoy, o más bien el último podcast que ellos se llama Recuerdos de los Años 90, el cual precisamente acabo de escuchar hace unos instantes, y me hizo recordar muchas cosas del pasado, en aquellos tiempos en los que, como les decía, comencé a ver lo que eran los videojuegos. Salió la NES, luego la Super NES, una maravilla, esos 8 bits, ese Mario Bros. De 8 bits, que para mí era una maravilla. Lo llegué a conocer en la casa de un primo mío que sus padres le compraron ese NES. Tenía la pistolita para matar a los patitos, y tenías el Mario Bros. 1, el primerito Mario Bros. Que salió. Pasábamos, me acuerdo que cuando mi padre nos llevaba los fines de semana para allá, íbamos con él, y más que nada para poder pasar grandes momentos ahí. Grandes momentos jugando y bastantes horas jugando en esa caja mágica llena de diversión que era la NES. Me acuerdo también que a ese mismo primo le compraron la Virtual Boy. Virtual Boy, un fracaso total, pero que de igual manera la llegamos a jugar y era entretenido, pero creo que era más entretenido. Para mí fue más entretenido la NES. Y pues todo lo que comentaban estos amigos del Templo del Tiempo me hicieron remontarme a varias épocas de mi vida en las cuales tuve en mis manos consolas gracias a la ayuda de mi hermano Isaac, como lo quiero, al igual que todos mis hermanos, pero él fue mi cómplice. Y sé que me está escuchando, y cuando me escuche en este podcast se va a acordar de que siempre hicimos lo posible para juntar nuestro dinerito y comprar consolas, comprar la PlayStation 1, compramos la Nintendo 64, y vivimos muy buenos momentos con esas consolas que con nuestro esfuerzo compramos en su momento. Cuando pudimos trabajar, nos unimos para comprarlas. Muy bellos recuerdos aquellos, muy bellos recuerdos. Recuerda que en ese tiempo todavía los videojuegos no estaban traducidos al español, y aún así nos los pasábamos. Me
Recuerdo que mi hermano Isaac era muy bueno en los juegos de Resident Evil, Dino Crisis. Ah, qué juegazos. Ahí estábamos tratando de traducir un poco los juegos para poder avanzar, y aún así mi hermano Isaac llegó a terminar varios juegos. Hermosos recuerdos, la verdad. Y pues, eso más que nada, mis queridos amigos. Les quería recomendar ese podcast, se llama El Templo del Tiempo. Y en un ratito más, ya después de que haya descansado y me haya echado una buena siesta, igual subo otro podcast, un poquito más extenso, de otros temas que quiero hablar con ustedes. Pero por lo pronto dejamos este audio por aquí, y gracias por estar conmigo en la Cueva del Rey.